Para nadie es un secreto que el agua potable es uno de los recursos imprescindibles que se ha convertido en un problema en diversas regiones en el mundo, por lo que las familias tanto en las ciudades como en la zona rural deben aprovechar la temporada lluviosa e implementar un sistema de captación de agua de lluvia, ya que se convierte en una opción que puede ayudar a mejorar la calidad de vida. En este orden, por ejemplo, vale y es importante notar de que frente a la cosecha de agua, la comunidad organizada o las familias o productores que logran hacer esta estructura en términos de almacenarla, deben de coordinar con el Ministerio de Salud por efectos de que si está almacenada, pues también es un caldo para los zancudos, es un hábitat para los zancudos. Y generalmente el MINSA coordina por efectos de clorarla, curarla, de tal forma que no sea en tanto un beneficio a la comunidad y también a la producción, que no sea un factor de riesgo frente a las enfermedades. Sin embargo, hay otras experiencias importantes en materia de almacenamiento de agua. Lo hemos compartido en cuanto a que, por ejemplo, en Somoto tenemos pilas, hay cisternas, barriles, que de alguna manera también te almacenan agua. Pero aquí lo fundamental y el llamado nuestro como organización de base comunitaria es el hecho de que produzcamos agua. El que tengamos, por ejemplo, las lluvias intensas o los posibles huracanes o seguros huracanes que van a haber, nos lleva a la par a que tengamos que producir agua. ¿Qué significa esto? Cuidar el bosque. Asimismo, el movimiento comunal nicaragüense destacó la importancia de aprovechar también el agua con los huertos familiares. El agua va de la mano con la pequeña producción, con los huertos familiares, con los huertos comunales. Incluso en Nicaragua tenemos el problema de que no aprovechamos las grandes potencialidades que tenemos, que incluso otros países desearan que tengamos la oportunidad en cuanto a grandes patios, un patio en el que podemos sembrar, áreas en las que podemos sembrar, que sí, pues hay experiencia, pero no es lo suficiente como para tener un auto consumo, el punto de vista de que vos produzcas en tu patio o produzcas a nivel comunal para el autoconsumo, pero también como para que te genere ingresos económicos, familiares o comunales. Noticias 12, Darlene Téllez.